In yeyen Quetzalcóatl, huan titlalmanilia pocoxcopali, tlsonahuehue. San yuki Xochitl, otoncuatlapouis, san yuki tlacuiloli, otompopoliwisque, amo nochipa itlaltipan, san achi, yenicantical, telka, chalchiwit, motlapani, telka, teocuitlal, moxapali, telka, noquetzali, moquetlal, amo nochipa itlaltipan, san achi, yenican, san maticahuaca y Xochitl, san maticahuaca y corazón lo comprende, no para siempre la tierra, tan solo un momento venimos a existir. Como una pintura nos iremos borrando, como una flor habremos de marchitarnos, como una pluma de quetzal habremos de rasgarnos. Aunque sea de jade, se rompe, aunque sea de oro, se quiebra, no para siempre la tierra. Solo un momento venimos a existir. Entonces, tan solo dejemos flores, tan solo dejemos danza, tan solo dejemos cantos. Nuestros pueblos originarios lo tenían todo, no les hacía falta absolutamente nada. Teníamos grandes abuelos sabios, abuelas que conocían de la alquimia de la cocina, de los alimentos, curanderas que sabían de las plantas medicinales, grandes conocedores del cielo y de la tierra, de las estrellas y de las cosechas. No nos hacía falta absolutamente nada. Desafortunadamente, en el año de 1519 hubo una masacre aquí en la tierra sagrada de Cholula. Y aún con esa masacre, nuestras comunidades originarias aún continúan. En nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, en nuestros alimentos. Prueba de ello es que estamos aquí pisando sagrado suelo de Cholula, la ciudad viva más antigua del mundo. Como nos han dicho nuestros abuelos, nos robaron nuestros frutos, nos cortaron nuestras ramas, talaron nuestro tronco, pero nuestras raíces, esas nunca pudieron arrancarlas. Él es Dios. Él es Dios.